Hoy conoceremos a Carlos Guerrero, un joven cineasta lambayecano que no solamente se dedica a hacer cortometrajes, películas, es alguien que distribuye y difunde el arte cinematográfico hecho en Lambayeque. Bienvenidos a la tercera edición de Ópera Prima. Carlos, tienes un proyecto llamado Norcinema que recopila cortometrajes, películas hechas en Lambayeque. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto. Bueno, Norcinema es un proyecto para la difusión de los cortometrajes y también su exhibición, pues, ¿no? Cortometrajes locales hechos por universitarios, por personas que están fuera de aulas. Más que todo, el proyecto busca involucrar personas, o sea, en cuanto a lo del cine local, pues, ¿no? Y darle un espacio. O sea, uno puede encontrar el material de Carlos en YouTube, lo puede encontrar en la Feria Balta, lo puede encontrar en Lima, en Polvos Azules, pero también puede estar en los cineclubes, en el Cineclub de Lambayeque, en Cineclub Lumbre y en Lumière, Cineclubes Trujillanos también. Claro. Es decir, es acercar ese otro cine, ese cine que no conocemos, al público común y corriente que cree que el cine solamente está en una sala de cine comercial. Es acercar y también a la vez compartir con estas personas que hacen cine. Pues, ¿no? Es acercar al público de a pie y también es compartir con estas personas que prácticamente están involucrados de otros lugares, pues, ¿no? Arequipa, Piura, Trujillo. Es un pretexto para acercarnos de una otra manera. Es un material que da vueltas. Estos discos compilatorios que Carlos tiene con el proyecto Norcinema agrupan cortos de distintos géneros, como documentales, ficción, tienes comedia, tienes ciencia ficción, tienes material de autor, tienes material que puede estar en la línea muy comercial. ¿Qué eco has encontrado en la gente? ¿Qué comentarios has encontrado de las personas que han visto tu material? Porque es interesante esa relación, ¿verdad? Es bueno porque, como le digo, es compartir la idiosincrasia, las vivencias de aquí de Lambayeque, pues, ¿no? Por así decirlo, de una manera ha llegado hasta recientemente a Arequipa, a Lima, y bueno, que las personas lo vean es un punto a favor, pero sobre todo que consideren bastante el trabajo que se hace aquí. Llamaron por medio del compilatorio, llegó a Lima y llegó a manos de Ricardo Bedoya, que llamó a uno de los chicos que estaban dentro del compilatorio del cortometraje El Gallo, y ellos fueron allá a ser entrevistados, a mover a nivel nacional. O sea, que se sepa que se hace cine en regiones, que se sepa que hay gente que hace, más que todo sea, y compartir esa mirada, pues, ¿no? Eso es bueno. Interesante esta dinámica de Carlos, porque estamos hablando de un cine que nace en el aula, que no se queda en el aula, que no se queda simplemente en una nota, sino que luego está en el compilatorio, en tu disco, y que luego ha llegado a televisión de señal abierta, ¿no? El cortometraje El Gallo, de Anita Hidrogo, algo interesante que una directora, que una mujer que hace cine pueda tener su material en señal abierta, que eso es algo muy importante, ¿no? Un cine peruano, un cine regional que pueda verse, del que pueda hablarse. ¿Tienes alguna idea o algún proyecto con respecto a llevar el cine a los colegios, que ingrese dentro de las instituciones educativas para formar el criterio audiovisual tan importante en la región? Es bueno siempre, o sea, tener ese tipo de proyectos, de propuestas. O sea, mientras más el cine sea viviente, o sea, mientras más conecte y pueda de una otra manera aportar, es mejor, pues, ¿no? Sería bueno. En principio, en Orcinema lo que quería hacer es al aire libre proyecciones, pues, ¿no? Proyecciones al aire libre, igual que en un momento Cineclub de Lambayeque sea con Cinerrante. Y bueno, si es posible llevarlo a colegios, instituciones, es mucho mejor porque, como les menciono, es darle vitalidad a este proyecto y poder contribuir de una u otra manera a la sociedad, ¿no? El cine de Carlos es un cine personal, es un cine de autor, es un cine conectado al clima, es un cine conectado a las emociones humanas, pero hay algo que me interesa mucho, es la energía que tienes para producir con poca plata, para hacer ese cine guerrilla, ¿no? ¿A qué se le conoce como cine guerrilla, ese cine de guerrear, de no tener dinero, de querer hacer las cosas, del hacerlo tú mismo, como mencionaste? Claro, como te repito, es más que todo voluntad y sobre todo el hecho de que contar con lo que tenemos, pues, ¿no? O sea, no limitarse más que todo en conseguir un mejor equipo y mejor de todo, si no tenemos más que es la historia y el sentimiento, lo que queremos contar, partir de ahí y tener un equipo también, pues, ¿no? Siempre es necesario un equipo con gente que quiera apoyarte, más que todo, porque como tú dices, a veces no hay recursos
Es bueno invertir porque de una u otra manera se gasta, pero en lo poco que tenemos, o sea, recuperar espacios y prácticamente hacer que esos espacios que van a contar nuestras historias sean personificadas, pues, ¿no? Planificar, eso sí, qué es lo que uno quiere, pero más que todo es que fluya el sentimiento de lo que uno está haciendo. Y eso creo que ayuda a facilitar las cosas de cómo contarlas. Muchos asocian al cine lambayecano con tener equipo simplemente. No, tú has hablado de trabajar una historia. Pero siendo sinceros, la técnica es algo fundamental para poder hacer películas. Es fundamental, sí, pero también sobre todo prima lo que es la historia, pues, ¿no? A veces hay mucho tecnicismo, pero no hay mucha historia, pues, ¿no? Y en parte, o sea, la cosa es hacer, pero también darle vida a esto, pues. Casualmente yo trabajo con equipos que me he ido consiguiendo, por así decirlo, hasta lentes de segunda mano, equipos de cámaras de gama baja, he prestado trípodes, he prestado luz, iluminación de construcción. He rebotado con un bibirí que es blanco, he rebotado a la pared, he hecho traveling con prácticamente un skate y entre tantas cosas que aprendí en el camino con varios amigos que hicimos, pues, ¿no? Y se lo debo más que todo a ellos, a mis profesores que me enseñaron en ese momento, o sea, todo lo que uno se va aprendiendo aplicándolo, ¿no? O sea, no llegar a tener muchas cosas que sí suman a veces, pero no nos pueden limitar, pues, ¿no? El hecho es contar una historia e ir más allá, pues, siempre. ¿Cuáles son los equipos básicos con los que realizas cine? ¿Los puedes...? Prácticamente son esta cámara y, bueno, mi trípode, que es necesario por la estabilidad del trípode, por más pequeño que sea, colocarlo para planos fijos, planos generales, porque recuerden que también en audiovisual también no solo es personaje, sino también espacio. Una cámara de gama baja, que puedes empezar o con lo que tengas. En este caso yo trabajo con un lente 50, que prácticamente me tuve que agenciar poco a poco en invertir por la calidad, pues, ¿no? También con un lente 18-55, con lo que tengan, como digo, como es promedio, pero este es el material con que trabajo, con filtros también, que los compré en internet, pues, ¿no? Unos filtros ND que... ayudan a trabajar la luz, ¿verdad? Claro, la luz de exteriores sobre todo, dan otra textura, y aquí están un poco caros, pero en China a través de internet te cuesta 3 por 50 soles, ¿no? Lo que acá uno está a 70 soles, allá te cuestan 3 por 50 soles. ¿Y este trípode es un trípode que no es profesional, es un trípode casero? No, no es profesional, es simplemente un soporte, pero más que todo da versatilidad, pues, ¿no? O sea, lo puedo transportar para cualquier lado, lo puedo armar y simplemente voy, lo llevo, paso desapercibido. También sobre el cine guerrilla, y en la localidad que nos movemos, en el espacio que nos movemos, es mucha inseguridad, pues, ¿no? Así que no tenemos por qué estar mucho cargando, sino simplemente se mete en un estuche y está en la mochila y pasa desapercibido muchas veces, en vez de cargar con muchos equipos, pues, ¿no? Hoy es 27 de julio. No hace mucho cumplí 27 años. No hace mucho empecé a buscar salidas en estas entradas. Entradas. ¿Escuchaste? Es decir, comienzo. Las imágenes que hemos visto del cine que hace Carlos Guerrero son historias vinculadas a la naturaleza, al clima y cómo las emociones de sus personajes están vinculados a los colores de un día gris, a los tonos azules de una media tarde, a buscar ese contacto con la naturaleza para poder expresar un mundo interior. Y es interesante porque Carlos representa a ese cineasta que tiene una propuesta estética sólida, un estilo que se puede reconocer por los movimientos de cámara, por el tratamiento que le da la imagen. ¿Qué tan difícil es para un cineasta regional, sin estudios, tener un estilo propio? A la poca experiencia que tengo, te podría decir que más que todo es voluntad y observación, pues, ¿no? La voluntad de querer aprender, de querer desarrollar, de querer hacer, pero sobre todo observación, y no solo la observación visual, sino auditiva, pues, quiero no, experiencia propia, lo podría decir de una manera. Me sentaba en la combi desde niño y escuchaba música, a veces pasaban los prisioneros y miraba por la ventana. Quizás haberme formado cerca de un mercado, estaba en constante movimiento desde niño, irme y chocarme con mucha gente, con mucho tránsito, entre tantas cosas que veía, animales,
y eso me llamaba la atención, pues, ¿no? Entonces el cine está conectado a lo que vivimos y experimentamos. Exacto. Eso ha pasado contigo, ¿verdad, Carlos? Exacto, o sea, experimentar, vivir, sobre todo, vivir del hecho de relacionarse, de observar, de estar en la calle, por así decirlo. Ojo, también ver películas de todas maneras, pues no ver porque de una u otra manera nos ilustran una manera cómo contarlo, pues no. A veces, como tú mencionabas, no, algunas personas no están cercanas a una educación en cine, pero las películas son un claro ejemplo de cómo también podemos contar las historias y más lo que tenemos a través de la retina, o sea, es genial, pues, ¿no? Yo te he visto editar en una laptop pequeña, no utilizas Adobe Premiere, que es una constante. El Adobe Premiere es un programa para poder editar que uno puede descargar, tener una versión libre, pero tú editas en otro programa y en tu laptop. En el personal. Sony Vegas y una laptop que prácticamente me pude agenciar, pero no la sobrecargo de internet o de algunos programas, solamente lo dedico para eso, para poder tener esa libertad de editar y dedicarme a eso, pues, ¿no? No pude evitar escuchar su conversación. No me hagan daño. Tranquilos. Solo me estoy refugiando. ¿Quieres que mantenga solo la calma? Refugio, mientras tengo al frente. ¿Puedo encender un cigarrillo? ¿A quien forma parte de esto? Por favor. Carlos, vamos a números. Muchas veces el público quiere saber cuánto debo invertir. Está el joven, está el padre de familia, la madre de familia que tiene a su hijo que quiere ser cineasta. Esa locura de contar historias a través de la cámara. ¿Cuánto gastaste? Esos equipos que tienes ahí, ¿cuánto costaron? Bueno, este me costó 170. 170 soles. 170, este lente de segundo 250, también lo puedes encontrar en 400, depende, pero siempre los de segunda uno que compra a veces son de vidrio. A veces pueden venir con hongo, dicen, pero eso ayuda a lavar la imagen que le da una textura distinta a la historia. Pues, ¿los compras en internet? En internet, perfecto. Exacto. ¿El cuerpo de la cámara? El cuerpo me vino con el lente 1855, que me costó 1.600 en su época, hace 3 años. ¿Y tu laptop? 2.500, porque tiene una tarjeta de video, un promedio menos de 5.000 soles, más o menos. Aproximadamente 5.000 soles, que es un monto realmente menor con respecto al cine profesional. Exacto. Y las películas que tú haces, los cortometrajes, los documentales, ese primer largometraje lambayecano que se llamó Vivir, ¿lo trabajaste con equipos también? Caseros, con equipos, exacto, semiprofesionales que ahora se pueden adquirir en cualquier tienda, ¿verdad? Luz natural en exteriores, o sea, grabar hacia el aire libre con la luz del sol o con lámparas, incluso se puede iluminar con lo que tengamos a la mano, con velas, le da otra atmósfera según uno vaya pensando. La cosa es, o sea, también a veces recae en lo que tenemos contar una historia, pues, ¿no? Si tenemos velas, sacar de provecho las velas, pues, ¿no? Una ventana quizá traslúcida o una cortina que puede regular la luz, pues, ¿no? La entrada de luz, entre tantas cosas, no necesariamente necesitamos abastecernos de muchos equipos porque si no nos limitaría, pues. Y muchas familias, muchos jóvenes piensan de que no es rentable, no puedo ganar dinero. Tú no solamente haces cortometrajes, bueno, trabajas en una universidad, pero también haces trabajos independientes, ¿no? Exacto. ¿Se puede sobrevivir con el trabajo independiente y hacer cine a la vez? Sí, sí se puede sobrevivir. Como te digo, es cuestión también de voluntad y de pasión, pues, ¿no? Si uno, en mi caso, he invertido en mis equipos con esos trabajos que me ha agenciado, me he metido un poco más a aprender de fotografía. Ahora hay más medios, hay más tutoriales, por así decirlo. Fotografía fija, fotografía en video. Quiero no, o sea, aprender unos criterios más por estos videos que son corporativos, que también son rentables, pero siempre seguir un orden, una disciplina, tanto en lo que es ficción, documental, como también trabajos propios, pues, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos grandes consejos que le darías a un joven lambayecano, a un joven que está en las regiones y que quiere hacer películas, que sueña con hacer cine? Bueno, más que todo es, primero, voluntad, pues, ¿no? Voluntad para empaparse, para conocer, para arriesgarse, para hacer. También asimismo planificar sobre todo lo que uno va a hacer en segundo lugar, o sea, uno en segundo plano tiene que planificar tanto el espacio donde se va a desenvolver, un plan de grabación, un plan e integrar gente sobre todo, pues, ¿no? Es un trabajo en equipo. Hacer un cine ayuda bastante. Con eso no digo que uno solo no puede grabar, pero cuando uno quiere contar una historia también tiene que agenciarse de estos contactos, de estas personas, involucrarlos y también que sueñen junto a ti, pues, ¿no? Esos tres consejos serían que... Hoy
Hoy hemos conocido a Carlos Guerrero, un cineasta que demuestra que es posible hacer cine con pasión, con poca plata, pero con mucha voluntad. Contar historias, esas del cine regional amayecano, a las que podemos acceder a través de la cuenta de YouTube de Norcinema, a través de su Facebook, a través del material que está en la Feria Balta, pero sobre todo esas ganas de mostrar, de exhibir y de conocer un cine que está mucho más allá de las salas de cine comercial. Nos vemos la próxima semana en Ópera Prima.